¿Sí? Les comentamos que su constancia les llegará posteriormente por vía electrónica de su participación. Gracias, muy amables. Bien, siguiendo con nuestro programa, nuestra siguiente ponencia en vivo se denomina Rehabilitación y Control de Banda Flexible de Manufactura con el programa por PLC, el cual nos lo presenta Raúl Dalí Cruz Morales, Víctor Hugo Morales Méndez, Gonzalo Edaín López Mera, Diego Sánchez García y David Tinoco Varela. Ya está nuestro Yo soy Víctor Hugo ponente. Morales Méndez, alumno de Ingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Hoy les voy a hablar en qué consistió la rehabilitación y control de la banda de manufactura flexible con programación por PLC. Sabemos que en décadas atrás los procesos industriales eran realizados con máquinas que se accionaban y controlaban manualmente por un operario. Este operario tenía que estar al tanto de muchas cuestiones para que estas máquinas realizaran su trabajo de manera eficiente. Con el paso del tiempo, los procesos industriales empezaron a volver más complejos, lo que implicaba utilizar más máquinas, dando como efecto inmediato el aumento en los costos y el aumento en los errores. El aumento en los errores, ya que una línea de producción dependía de qué tan eficiente era cada operario para realizar su trabajo con las máquinas, surgiendo la necesidad de automatizar los procesos. En un inicio se empezaron a automatizar los procesos con dispositivos que realizaban acciones específicas. En una línea de producción compleja, se tenía que hacer el uso de un gran número de estos dispositivos, haciendo la programación para que trabajaran simultáneamente muy compleja, siendo susceptibles a fallas. Ahora entonces surgía la necesidad de mejorar los procesos de automatización. Esto se iba a obtener mediante el uso de controladores lógicos programables. Un controlador lógico programable es un dispositivo computarizado que recibe señales de entrada, las procesa y nosotros mediante la programación las convertimos en accionamientos de salida. La importancia que tiene el uso del PLC es que nos brinda posibilidades infinitas de uso. Con este dispositivo podemos tener un control total o parcial de una línea de producción, dándonos un gran dinamismo en los procesos, ya que tiene la capacidad de accionar más de una máquina a la vez, dándonos como efecto inmediato el aumento en la calidad de los procesos, reduciendo los costos y la inversión que se tiene que realizar. Por las ventajas que nos da el uso del PLC en la industria, tiene mayor importancia adquirir habilidades y conocimientos sobre el control electromecánico y sobre la programación en este tipo de dispositivos. El artículo nos marca la relevancia que tiene el haber puesto nuevamente en marcha este sistema de bandas, ya que este sistema de bandas es una representación real de una línea de producción en la que los alumnos van a adquirir las habilidades sobre la automatización de los procesos por este tipo de dispositivos. El objetivo principal por el cual se puso nuevamente en marcha este sistema de bandas era para fortalecer la enseñanza teórica y práctica de las diferentes materias, de las diferentes carreras de ingeniería de la facultad, motivando al alumno a formar parte de este tipo de proyectos. Antes de ver qué se va a rehabilitar y mejorar, se tienen que ver las deficiencias que el sistema tiene. Como primer punto, nosotros hicimos el análisis de los dispositivos que formaban parte del sistema de las bandas y del tablero de control. Una vez que vimos los dispositivos, procedimos a revisar las conexiones tanto eléctricas como neumáticas del sistema de bandas y del tablero de control. Una vez que determinamos que los dispositivos están bien conectados, encendimos el tablero, principalmente para ver si todos los dispositivos se encendían y principalmente el PLC. Una vez que encendimos y comprobamos que todo estaba funcionando correctamente, procedimos a poner en marcha el sistema de las bandas. El sistema de las bandas, o el poner en marcha el sistema de las bandas, nos iba a permitir ver el funcionamiento de cada componente, como motores, electroválvulas
y sensores. Al ver que algunos de los dispositivos en el sistema de bandas no realizaban acción alguna, procedimos a realizar el protocolo de conexión. Este protocolo de conexión nos iba a permitir a descargar el programa y de ahí entender que los dispositivos que no realizaban acción alguna era únicamente porque estaban mal programados. El contenido de este programa también nos iba a permitir entender cuál era el uso y la configuración que se le estaba dando en el posicionamiento que las encontramos inicialmente. Sabemos que para poder configurar y manipular el accionamiento de un sistema controlado por un PLC, debemos de saber el número de entrada y salida al que está conectado cada dispositivo. Esto porque nosotros al momento de darle o programar en el software le debemos de dar la indicación de qué número de entrada y salida se va a accionar. Es decir, nosotros le vamos a decir al programa qué entrada va a mandar un pulso y qué salida va a recibir ese pulso que dicha entrada realizó. Entonces es muy importante conocer estos números de entrada y salidas a los que los dispositivos están conectados. En el sistema de bandas, algunos de los dispositivos contaban con etiquetas físicas que nos decían qué número de entrada y qué número de salida eran. Algunos otros los determinamos a través del análisis del programa, viendo que se ejecutaba de manera física en el sistema de las bandas. Las entradas y salidas faltantes las determinamos a través de pequeñas programaciones. Realizamos programaciones con entradas y salidas conocidas. Por ejemplo, sabíamos que la entrada 1 era el sensor de la banda 1, pero no sabíamos que era la salida 10. Por lo cual, realizamos una línea de programación en que la entrada 1 iba a accionar la salida 10, y de esa forma fuimos determinando todas las entradas y salidas del sistema de las bandas. Identificadas las entradas y salidas del sistema de bandas, se empezó a planear el posicionamiento de las bandas. En este posicionamiento debían de aplicar todas las herramientas que el software de programación nos brinda, además de que también se debían o se podían simular varias situaciones, como por ejemplo una línea de producción, una línea de ensamble, la redistribución de productos en un almacén, o por ejemplo la intersección en una calle con un semáforo, etc. El posicionamiento de las bandas se determinó a partir de que se pudieran realizar las prácticas que el plan de estudio nos marcaba sobre la materia de control electromecánico. Después de posicionar y nivelar para que las palets hicieran un buen recorrido, se procedió a calibrar y posicionar los sensores. Estos sensores tenían que estar bien ajustados, ya que eran los que nos, ya que eran los, ya que son los dispositivos más bien que van a realizar o que van a dar la señal para realizar un accionamiento. Este ajuste fue sobre en qué punto a lo largo de la banda y qué tan cerca debían de estar de los palets para que los detectaran de forma correcta. Para comprobar que los ajustes fueron los correctos, se realizaron más de una simulación en diversas situaciones. En estas situaciones, lo que se buscaba era hacer uso de todos los dispositivos del sistema de las bandas, comprobando de esta forma que se hizo una rehabilitación correcta. Que por ejemplo el recorrido de las palets era el correcto, que el sensado se hacía de buena forma y que las electroválvulas se activaban bien con la presión que se le había dado de aire. Durante la rehabilitación de este sistema de bandas se impartió un curso sobre la programación de un PLC. En este curso se enseñaban las herramientas que el software de programación nos brindaba conforme a la normativa. Pero no solo eso, ya que con el uso del sistema de banda pudieron aplicar todas estas herramientas de forma real y así visualizar qué era lo que conllevaba implementar estas herramientas de forma real y no conforme a simulaciones como lo hacíamos anteriormente. Estos alumnos fueron los primeros en comprobar los beneficios que era el aplicar este sistema de bandas en la enseñanza de varias materias de la facultad. La rehabilitación de este sistema de bandas representa una mejora en las habilidades de los alumnos. En este material, los alumnos de diferentes carreras van a reforzar los conocimientos teóricos y prácticos no de una sola materia, sino de varias. Esta rehabilitación es una ventana de oportunidad
para mejorar las prácticas que el plan de estudio ya nos marca, ya que ahora se cuenta con un material didáctico más complejo, generando un trabajo futuro. Este artículo motivará al alumno a implementar sus ideas para la mejora del equipo didáctico, dando como resultado la adquisición de habilidades y conocimientos durante el proceso, y de equipo más actualizado, contribuyendo en la formación de futuros ingenieros. Ahora les voy a mostrar un video de los resultados de la rehabilitación de este sistema de bandas. En este video se puede ver que los ajustes que se realizaron fueron los óptimos, ya que todos los dispositivos que conforman el sistema de las bandas hacen su trabajo de manera correcta. El recorrido de las palas es bueno, la detección de los sensores, la elevación de los elevadores y de los topes conforme a la presión que se les dio también, dando pie a que se mejoren las prácticas que ya se han establecidas, también dando pie a que muchos alumnos formen parte de este tipo de proyectos para rehabilitar material didáctico con la que la facultad cuenta. Por mi parte es todo, les agradezco su atención y nos quedamos en la parte de las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Iniciamos con la parte de sesión de preguntas. Sí. Aquí nos llega la pregunta, ¿en qué lenguaje se programa el PLC? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La programación en PLC se hace en el lenguaje de diagrama de escaleras. Es el que utilizamos nosotros para programar. Ok. La siguiente pregunta que nos llegó por vía es, ¿el PLC es susceptible de ser controlado en forma remota? Sí, por ejemplo, una de las cosas que de los beneficios que nos da el PLC es que se puede utilizar en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la domótica, que se puede utilizar mediante controles. Los controles ahí hacen la función de las entradas, únicamente las activamos como, por ejemplo, para poder abrir o cerrar una ventana. Únicamente lo que hacemos con el control es activar la entrada y ya esa entrada va a mandar el pulso para que los motores se activen y abran o cierren la puerta hacia el caso. Ok. Sí, aquí nos llegó otra pregunta. ¿Con qué regularidad se debe dar mantenimiento a estos sistemas? Y aproximadamente, ¿en cuánto sería el costo? Mantenimiento, sí se tiene que estar viendo que todas las conexiones estén bien realizadas, pero como tal si pasa mucho tiempo para que se le realice mantenimiento, como tal se tendría que hacer una revisión del PLC en caso de que se estuvieran sufriendo muchas descargas eléctricas o muchos cortocircuitos para poder ver si se dañó o algo por el estilo. Pero como tal, si no suceden este tipo de casos, pueden durar mucho tiempo sin mantenimiento alguno. Y la que me mencionaba, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Y el costo aproximado de este tipo de mantenimiento. El costo del mantenimiento, como tal, no tendría este gran costo porque... Son dispositivos muy delicados, entonces a la hora de sufrir alguna avería, la solución la mejor solución sería el sustituirlos. Por ejemplo, un PLC que se utiliza en este sistema de banda ronda como entre los 10,000 y 15,000 pesos. Sí, 10,000, 15,000 pesos. Obviamente aquí es una rehabilitación de un sistema que tenemos en la escuela, que se tiene en la escuela, ¿no? Entonces, sí es. Y la variación en la escuela, a veces en la luz, es bastante frecuente, ¿no? Entonces, estar muy, muy al pendiente del mantenimiento y los cambios de corriente que no tenemos en nuestra escuela. Otra pregunta.
Ustedes, una vez que rehabilitaron este sistema, ¿cuántas generaciones o cuántos alumnos han pasado? ¿Qué tiempo tiene ya rehabilitado este sistema para la educación? Este sistema apenas se rehabilitó el semestre pasado. Tenemos como objetivo el que más alumnos hagan prácticas, bueno, varias visitas al sistema de las bandas para que puedan realizar las prácticas que el plan de estudio marca, por ejemplo, en un día que puedan hacer todas las que el plan de estudios marca, o en 1 o 2 días puedan realizar todas ellas, pero la rehabilitación apenas se hizo el semestre pasado. Como tal, todavía no se ha implementado en las materias. Ah, ok. ¿Y tienen pensado ustedes tener en esta parte de la educación empezar a levantar datos de para que el alumno al final de los cursos, al final de utilizar estas bandas, pues, estas prácticas, obtener datos para tener un conocimiento cognitivo, un conocimiento real de que este sistema, estas prácticas con estas bandas refuercen su formación? ¿Ya tienen algún documento o algo para ir recabando información de tener una respuesta real de ayuda hacia el alumnado? Como tal, aún no. Lo que se está es como lo acabamos de realizar. Ahorita lo que se está planeando de manera próxima es hacer un manual de prácticas en el que se puede utilizar todo el sistema de las bandas para que de ahí se basen los alumnos para la hora que visiten este sistema de bandas puedan hacer sus prácticas. Ok. Pues muy interesante esta parte de la rehabilitación de nuestros equipos que están en nuestra facultad. Les agradecemos a todos ustedes su presencia en este sexto congreso.